Dende este servicio de normalización lingüística, o que queixamos foi impulsar unha xornada de homenaxe ao seu
seis poemas galegos de Federico García Lorca. Primero con este acto, que contará con un recitado poético y un descubrimiento en una placa, y después no multiusos de Xunqueira, donde podremos asistir a una conferencia de Enrique Almadellos sobre la relación de Lorca con Galicia y un concierto de Samuel Diz, que interpretará en guitarra clásica las piezas relacionadas con Federico García Lorca. Estamos pues ante un acontecimiento que deseamos que de ustedes y aproveitedes para aprender más sobre nuestra cultura y sobre la cultura de Lorca, para entender que a interrelación entre culturas tense que facer de manera fraternal, de igual a igual. As linguas, a literatura, as culturas nunca foron, en ningún momento da historia, un motivo de conflicto, senón que é o uso, o mal uso que se fai das linguas, da literatura, das culturas, o que crean por parte das persoas as que crean os conflictos. Nada é máis enriquecedor nesta vida que aprender sempre. E dende este servicio de normalización que é o motivo fundamental que temos para realizar actos como estes. Como vos decía, a continuación farase un recital e agradecemos que sexan seis mulleres as que estiveron dispostas a colaborar e poñer aquí a súa voz e atreverse a recitar en público e en lingua galega a Federico García Lorca. Darei paso a cada unha delas que recitarán, como vos digo, os poemas galegos de Federico. Primera es Teresa París, la consejera de Cultura. Buenas tardes. La poesía que voy a terminar llamase Madrigal a Ciudad de Santiago. Fiesta. Chove en Santiago, meu doce amor. Camelia blanca do ar. Lila, entrebrecida o sol. Chove en Santiago, na noite escura. Herbas de prata que desone, cobre unha baleira de mundo. Olla a choiva pola rúa, laio de pedra e cristal. Olla o vento esvaído, soma e cinza do teu mar. Soma e cinza do teu mar, Santiago, noche do sol. Thank you.
Imos, ser arquiteiros, porén abogado, bravero a do desperdir abogado. Imos, silandeiros, venime a doar, antes que incendio o leve romar. Sua alma choraba, ferida e pequena, en baixos alumes de pinos e de ervas. Auga despenada, paisaba la lúa, corriendo de lirios a montaña nua. O vento deixaba camelias de sombra, na lumieira, murcha da súa triste boca. Vinde, mozos, loiros do monte e do prado, pra ver o adolescente afogado. Vinde, sente escura do cume e do vale, antes que se o río o leve pro mar. O leve pro mar de curtiñas brancas, onde van e ven bellos bois de agua. Ai, como cantaban as árboles do sí, sobre a verde lúa, como a monta por ello. Mozos, imos, vinde, axiña, chegar, porque saise arriba, voleva a pura. Quinto de dos poemas, a canción de Cuna para José de Castro, recitará Mercedes Martínez. Canción de Cuna para José de Castro, ronca. Érguete, miña amiga, que xa cantan os galos do día. Érguete, miña amada, porque o vento puxe como unha vaca. Os arados van a ver desde Santiago a Belén. Dende Belén a Santiago, un ancho ven en un barco de plata fina. Que trae a dor de Galicia. Galicia deitada de tierra, transida de tristes ervas, ervas que comen teu leito, e a negra fonte dos teus cabelos, cabelos que van ao mar, onde as nubes teñen seu nido bombar. Érguete, miña amiga, que xa cantan os galos do día, érguete, miña amada, porque o vento puxe como unha vaca. Thank you.
las latitudes andaluzas que realmente tienen un pozo cultural inimaginable y en muchos casos que es muy desconocido por nuestra propia población. La verdad es que el efecto de que teníamos la posibilidad de enriquecernos como pueblo con la figura, la enorme figura de Federico García Lorca a través de nuestro contacto con nuestro pueblo, con la sua pasada, ¿no? Con Galicia y en concreto con Redondela y nuestro contacto con nuestra lengua para estar bastante orgullosos, no solamente como pueblo, sino también como ciudadanos que formamos parte. Hoy es un día muy especial porque hemos podido rendirle pues, una sentida pequeña homenaje a este señal de poeta y escritor de reconocido valor mundial para todos y para todas nos. Y como decían antes, haciendo referencia a esta luna coroada de toxos, que me parece una figura preciosa, ¿no? De conocer a nuestra Galicia y de saber que realmente lo más hermoso puede ser pues, una coroa difícil, ¿no? De llevar, pues también fue un símbolo en su vida, ¿no? En su asistencia y como finalmente pues, remató, siendo con no y con una carrera casual y profesional como poeta y como artista, posiblemente pues, como maravillosa que esperaba y agradaba. Por la mía parte, en representación del Concello, volver a agradeceros vuestra presencia, volver a agradecer a todas las personas que hicieron posible que hoy estemos aquí, haciendo pues, este pequeño acto en recordatorio deseado de García Lorca y que, como parte también, que somos de Galicia, pues ya rendamos homenaje como conde. Dar gracias a Suso, la presentación de servicio, que de la organización lingüística del Concello, por el esfuerzo que hay siempre por achegar pues partes importantes de nuestra lengua que está conectada con otras muchas y con otros muchos artistas no solo de Galicia y pasar pues a descubrir esa gran categoría que estaba siempre en esta estación y que nos conectara pues un poeta que estuvo pues en Nueva York y en muchísimos otros sitios. Muchísimas gracias y agradecer por pues, esto también de esta maravillosa academia que me llevo con muchas gracias y se nos acompaña. Por esta estación a este grandísimo poeta universal. Muchas gracias.